vayan dando las diferentes coincidencias, te puedo decir que a nivel nacional ya tuvimos una coincidencia con Morena, a nivel local tenemos coincidencias con el PRI y con los compañeros de Nueva Alianza, entonces todavía falta que se vayan acomodando los diferentes factores para que en base a eso se tome una determinación. Igualmente puede llegar también la línea a nivel nacional y bueno, pues será otro de los temas que estaremos analizando. Ya se aprobó, es una nueva figura que tenemos, de que los que queden en segundo lugar, de los 10 plurinominales que son, 5 entrarán por lista y 5 entrarán como segundo mejor lugar. Dependiendo cómo los resultados que tengan. Va a depender mucho del número de votos que tengan. Cada distrito, el que tenga mayor número de votos a nivel estado, los 5 primeros son los que pueden llegar a ser plurinominales. Pues en eso estamos, todavía no hemos definido, todavía no se ha determinado, pero cuando tengamos ya la posibilidad ya lo estaremos viendo. Dependerá mucho de los movimientos políticos que se hagan.